Del modelo extractivista, de la fase actual de acumulación del capital y específicamente relacionado a los monocultivos. Y cuando hablamos de acumulación por despojo, me parece que es precisamente el despojo de todo, es el despojo de la vida, el despojo de los bienes naturales, el despojo de los bienes hídricos, el despojo del futuro, el despojo del pasado en términos de biodiversidad. O sea, hay una lógica, digamos, y un modus operandi vía ese sistema que está destruyendo la vida actual y futura. Y eso me parece que está en el centro, digamos, de las cosas que están sucediendo y que son de una profunda preocupación. Tanto para las comunidades como para todos y todas. Quería como introducir este elemento porque me parece importante. Lo que tú decías, lo del desvío de los ríos, es simplemente una manifestación de un ejercicio de poder de clase perverso que se impone sobre las comunidades, digamos, porque al fin y al cabo lo que hay que entender, en el caso guatemalteco, por ejemplo, tú no puedes entender el por qué en las últimas 3 décadas y más ha habido una expansión de la caña, digamos, de esta manera, si no lo relacionamos con el contexto estructural, que tiene que ver con, por un lado, unas élites con una cuota de poder extraordinarias, con un Estado débil y cooptado por los poderes fácticos y crimen organizado, y un Estado con altísimos niveles de impunidad y corrupción histórica. O sea, esos tres, y el despojo reiterado de la tierra, digamos, por parte, digamos, de estos poderes. Sin despojo, sin impunidad, sin corrupción y sin la imposición y la viabilización de ese modelo no sería posible, porque ese modelo necesita de impunidad, corrupción y altos Para niveles de funcionar. violencia y autoritarismo. Y por eso cuando hablamos del desvío de los ríos, o sea, el desvío de los ríos simplemente es la apropiación privada de bienes públicos, en este caso los ríos. Para fines privados y para fines de acumulación de riqueza de unos pocos. ¿A cambio de qué? A cambio de dejar a las comunidades campesinas específicamente, a las comunidades más empobrecidas, digamos, históricamente por un modelo totalmente excluyente, digamos, dejarlos sin agua. Es un abuso, digamos, de poder, de una relación de poder que se acentúa, que se actualiza. ¿Sí? Con todas sus consecuencias derivadas, digamos, ¿no? Porque sin agua, digamos, como ya decían las compañeras, sin agua no puedes sembrar, lo que quiere decir, digamos, tu posibilidad de sobrevivir en el marco de un modelo de acumulación de monocultivos, tu posibilidad de implementar, aunque en escala pequeña, una economía campesina de sobrevivencia se vuelve cada vez más difícil. Porque los monocultivos sin agua no puedes sembrar, sin agua se te complica todo, o sea, sin agua se te va la vida, ¿sí? Y la salud y el futuro, ¿sí? Y entonces, entonces el tema del desvío de los ríos es esto, ¿no? Es la manifestación de este ejercicio muy perverso de poder frente al cual las comunidades campesinas de la costa sur, se han rebelado y han resistido. Por eso comenzaron, digamos, de manera ya más sistemática en el 2015 y a partir del 2016, no solo un proceso de articulación entre sí, sino que de procesos de liberación de los ríos. Y eso me parece que es muy importante, digamos, ¿no? No solo porque empodera, no solo porque es un basta ya, no solo porque es una acción ética, políticamente necesaria, ¿sí? Sino que sucede porque simplemente porque no hay Estado, digamos, ¿no? Que respalda y protege a las comunidades, ¿sí?
Entonces, regresando al tema de la impunidad de la corrupción, eso es posible porque el Estado lo Lo avala, el permite. Estado es cómplice porque el Estado está ausente, Sí. ¿sí? Estamos conversando, amigos y amigas, con Ana Celia Tercero de Nicaragua, con Zenia Marroquín de Asprode de El Salvador, con Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad y también con Simona Di Palma de Guatemala. Ya ellas pues nos han narrado sobre las situaciones que viven nuestros países respecto a el monocultivo de la caña de azúcar, los impactos que está generando no solamente en el ambiente, sino también en la vida de las comunidades. Y como también el Estado, decía Simona, está ausente en la protección de los bienes naturales y la vida de la población o de las poblaciones. Quisiera, Almudena, que pudiéramos profundizar un poco más respecto al la relación costo-beneficio que tiene el monocultivo de la caña de azúcar para nuestros países. ¿Qué pesa más? Pues desde luego lo que pesa más son los costes que tiene en vida, en bienes naturales y sobre todo en el aumento de las injusticias, ¿no? Lo que hemos visto a través de estos tres estudios en los tres países es que este acaparamiento de tierras y de agua beneficia a unos pocos en detrimento de muchísimas personas. Y ya no solo de la generación actual, sino de las generaciones venideras, porque hablamos que a todos los efectos y acumulativos que tenemos en estos territorios del cambio climático, esta actividad está profundizando y aumentando esas vulnerabilidades de las que se parten. Y esto no es algo que se acabe ahora, sino que va a continuar, porque estamos hablando de una contaminación por agrotóxicos que no se elimina de manera fácil. ¿Y todo ello en favor de qué? Pues nosotros hemos contabilizado, bueno, hay 23 ingenios. Algunos de ellos, buena parte, acumulados entre varios grupos de poder, que finalmente están teniendo el reparto de esa riqueza que se genera es muy escasa. Además, estamos viendo que son para producir elementos, ¿no?, que tienen que ver pues con el azúcar, el etanol, la producción de energía eléctrica, pero que no va para esas comunidades. A estas comunidades lo que les queda, además, no solo es ese impacto sobre cada vez menos agua, más profunda, más contaminada, más enfermedades y sobre todo trabajo precario, ¿no? Porque es otra de las cuestiones que hemos constatado, el escaso cumplimiento de los convenios internacionales y la normativa nacional en la materia de derechos del trabajo. Entonces, finalmente, a un coste, yo creo que bastante barato para estas empresas, los impactos y los beneficios que tienen las comunidades es muy nulo, y sobre todo es que los impactos, por desgracia, no se acaban ahora y tenemos que pensar también en las generaciones que vienen, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo esto? Porque sin duda es un contexto complejo, la institucionalidad tampoco está ayudando tanto a resolver el problema y estamos también frente a un poder económico que poco le importa la vida y la salud de las comunidades, como ustedes ya lo decían. ¿Qué hacer frente a esto? Pues nosotros creemos, y bueno, aquí me atrevo a hablar de nosotros porque, bueno, pues Claro, somos la sociedad por civil supuesto. organizada, Exacto. ¿no? Y creemos que además es el poder que tiene la sociedad civil de generar y mover cambios, ¿no? Creemos que el Estado tiene que, los Estados en este caso, tienen que tomar su rol, que es proteger los derechos, priorizar el agua para consumo humano frente al uso industrial, aplicar la normativa que ya existe, que está aprobada internacionalmente, que está ratificada y también nacionalmente, y ponerle por encima de los intereses económicos. Creemos que se tiene que además investigar todos los casos que hay. Establecer además líneas de base y el conocimiento de cómo está el agua, en qué la calidad del agua, estudios serios y reputados. Creemos que las comunidades tienen que ser reparadas, se tiene que parar porque esto es no solo una epidemia, esto es casi, podemos llamarlo, y si me permiten, casi un genocidio que está ocurriendo en estas comunidades. Hay que pararlo. Creemos que la sociedad civil tenemos que acompañar estos casos, tenemos que documentarlos, ayudar y acompañar a las comunidades en estos procesos de denuncia, que se reparen, que las empresas establezcan criterios de inversiones responsables, que apliquen la normativa, que implica la debida diligencia no solo de esas empresas, sino de toda la cadena de valor, de contratas y de subcontratas. Y creemos también que la comunidad científica tiene que ayudarnos a establecer y a monitorear, ¿no? Porque como comentaba antes, bueno, pues las consecuencias son nefastas
y no solo hay que pararlas, sino también conocerlas en profundidad, ¿no? Y es verdad que estudios como el nuestro, que están basados, pues hay una parte científica, claro, pero también hay una parte social, no deja de profundizar en las consecuencias que tiene, pero tenemos que abordar muy en las causas y tomar esas medidas para evitar que esto continúe y frenarlo lo antes posible. Sí, estamos a pocos minutos de finalizar la entrevista, pero me gustaría que pudieran plantearnos también algunas valoraciones respecto a, hay algunas sugerencias para las comunidades, demandas a los estados, pero ¿cómo ve el rol de los medios de comunicación en este tema? Porque sin duda son unos agentes que promueven o callan en algunos casos todos estos impactos. ¿Cómo lo ven ustedes? No, en el caso de Nicaragua hay, digamos, ya esfuerzos encaminados a hacer demandas desde las comunidades, desde las propias organizaciones y estructuras comunitarias, sobre todo en los ingenios, en dos ingenios que tenemos en el departamento de Chinandega, que es en el occidente del país, es Chichigalpa y El Viejo. Entonces, ahí digamos, las fuerzas vivas serían las comunidades organizadas y, como decía, ya hay inicios, ya hay una red, unas asociaciones que se juntaron los dos municipios para hacer demandas. De hecho, en ese ejercicio de hacer huelgas, por ejemplo, hace 4 años o más falleció, murió, mataron, asesinaron a un hombre que estaban haciendo protestas por temas de indemnización. Y, en fin, yo creo que estas organizaciones tienen planteamientos claros y demandas concretas para estos ingenios. Sin embargo, yo pienso que los medios de comunicación tienen que jugar un papel beligerante en este sentido, pero en Nicaragua la situación está difícil. Conocemos cómo está el contexto actual en términos de informativos y de medios de comunicación cerrados. Sabemos cómo estas estructuras, cómo este aparato institucional se mueve y en el caso por ejemplo, hay algunas demandas en concreto que a raíz de abril del año pasado, pues todo el sistema de justicia está cerrando puertas a cualquier demanda que se establezca. Pero el ejercicio tiene que seguir, la gente tiene que estar clara y desde ahí tienen que empoderarse y yo creo que solo juntas las comunidades podemos llegar a algún resultado importante. Un mensaje final para quienes nos escuchan a esta hora y nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Bueno, decir que agradecemos a ARPAS, ¿verdad?, por el espacio que nos da de poder compartir con toda la audición que nos está escuchando. Decir que en el tema de los medios de comunicación juegan un papel bien importante. En El Salvador tenemos casos de medios que acompañan estas luchas reivindicativas desde las comunidades a través de los reporteros comunitarios y reporteras comunitarias. En el caso de las radios comunitarias también agradecemos ese espacio porque nos permiten visibilizar la realidad que están viviendo y sufriendo hombres, mujeres, niños y niñas en nuestras comunidades. Pero también hay otros medios que, lejos de visibilizar estas realidades, las ocultan, ¿verdad? Y eso es preocupante. Entonces, creo yo que los medios de comunicación deben jugar un papel muy importante de acompañar a las comunidades en estas demandas, visibilizar a la luz pública, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional también, cuál es la realidad que está pasando. Nosotros agradecemos a las comunidades en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, que han aportado a esas mujeres, a esos hombres y a esos jóvenes que han estado acompañando los estudios, ¿verdad? Agradecemos también a los consultores y consultoras que nos han apoyado en esta actividad y de manera especial bueno, a Almudena Moreno como representante de Alianza por la Solidaridad, que sin su solidaridad ciertamente hubiera sido difícil hacer el estudio. Esta es una primera fase, estamos iniciando en este proceso de
de mantener estos estudios regionales y de estar visibilizando las realidades que están afrontando miles de personas en nuestras comunidades. Simón. Sí, yo quisiera, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo personalmente valoro muchísimo las radios comunitarias, ALER y todos esos esfuerzos porque son nuestros aliados. Es un espacio contrahegemónico por excelencia que tenemos que potenciar. Pero quisiera también poner sobre la mesa de que tenemos un reto mucho más grande, me parece. Y el reto tiene que ver cómo plantear a nivel regional, centroamericano, digamos, para que no vaya más lejos, un debate en torno a nuevos modelos económicos, ¿sí? En un contexto global geoestratégico de una profunda crisis y transición intrasistémica, de profundas disputas y también de una profunda crisis dentro del marco modelo acumulación del capital. Entonces, esa crisis múltiple civilizatorio del capital societario, de los sistemas políticos también, nos enfrenta a los retos y desafíos históricos de repensarnos en términos de alternativas sistémicas que sean viables, sostenibles o sustentables desde una perspectiva de larga duración. Y yo creo que ese debate no es de ahora, creo que tenemos muchos acumulados. Y en lo personal creo, y lo podemos ver en muchos casos a nivel comunitario, cómo se está tejiendo, digamos, alternativas desde las trincheras comunitarias, vía agroecología, vía generando redes y encadenamiento de economía campesina, digamos, basado en otras lógicas, en la defensa de las semillas, ¿sí? Entonces, esta construcción desde abajo, digamos, para construir un tejido productivo, económico, de sociedad contrahegemónico, contra el sistema, contra el capital, contra el despojo, potenciando los sujetos y sujetas en resistencia, me parece que es por donde tenemos que apostar, por donde tenemos que caminar. Y eso, muchísimas gracias. Importante reflexión la que hace Simona. Y bueno, y con eso cerramos la entrevista de Voces en Contacto. Agradecemos a Anacelia Tercero de Nicaragua, a Zenia Marroquín de Asprode de El Salvador, a Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad y a Simona Di Palma de Guatemala por habernos acompañado y compartido estas reflexiones tan importantes y necesarias, como ya ustedes decían. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto. Que pase una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Ha finalizado Voces en Contacto, la revista informativa de la Red de ARPAS, con el acontecer de las comunidades de El Salvador. Y entonces, sí. Mal allá. En detrimento de muchísimas personas. Es un contexto complejo. Pero, ¿cómo ve? Que se está.